Líder Visa presenta. Hola, hola, buenas noches, ¿cómo les va? Esto es 31 noches de Halloween dentro de Visitantes Nocturnos. Yo soy Eric Contreras Ayala. Estamos celebrando ya prácticamente, este es el día 30. En teoría debería terminarse este programa mañana, que es 31 de octubre, pero como todos ustedes saben, nos estamos extendiendo hasta el 10 de noviembre, porque pues hay más monstruitos por ahí. Y pues esto es lo que estamos haciendo este año. Vamos a extendernos aproximadamente por allá del 10-11 de noviembre, porque todavía hay más monstruos de los que la gente quiere escuchar hablar. Por supuesto, como yo lo prometí, voy a hablar sobre los Skinwalkers, y estos los vamos a dejar probablemente como por el 10-11 de noviembre. Vamos a estar hablando de los Skinwalkers. Entonces, aunque pareciera que ya nos acercamos al final de las 31 noches de Halloween, la realidad es que todavía nos queda aproximadamente como una semana y poquito de todo este programa. Y bueno, le quiero dar las gracias a Miguel Ángel Velázquez Morales, quien nos dice buenas noches, Eric. A Marlene Álvarez, quien dice buenas nochecitas. Y pues vamos a darle al programa del día de hoy. Les vuelvo a hacer mi congratulación a aquellas personas que pues que la merecen, es decir, muchas gracias a Gerardo Valdez Uriza, a Yasmín Flores López, a Alejandro Aquino. Ellos fueron justamente quienes me ayudaron este año a crear la lista de monstruos, que la curaron y que están haciendo pues también esfuerzos con la lista a través del LiderTubre. Y justamente por el LiderTubre quiero mencionarles, quiero mostrarles que el día de hoy, caray, disculpe usted, se quedó el gatito de ayer. Vamos a mostrarles que el día de hoy toca hablar de chan, el hombre lobo. Tenemos aquí un musculoso hombre lobo dibujado por Jair, y pues aquí lo tenemos el hombre lobo de Jair. Muchas gracias por este dibujito. Mira, dice Miriam Taylor, buenas, y nos deja dulcecitos para Goyito. Buenas, Miriam. Aquí puedo ver que Miguel Ángel tiene su medallita de seguidor. Marlene tiene su diamantito de top fan. Y Miriam Taylor tiene su diamantito de top fan más uno. Pues qué bonito. Pues bueno, si les parece bien, vámonos a hablar, platicar de los hombres lobo. Los hombres lobo, también conocidos como licántropos o luisón, son una criatura legendaria presente en muchas culturas independientes a lo largo del mundo. Se ha dicho que este es el más universal de todos los mitos,
probablemente junto con el del vampiro. Aún hoy, mucha gente cree en la existencia de los hombres lobo o de otras clases de hombres bestia. Todas las características típicas de aquel animal, como son la ferocidad, la fuerza, la astucia y la rapidez, son en ellos claramente manifiestas, para desgracia de todos aquellos que se cruzan en su camino. Según las creencias populares, el hombre lobo puede permanecer con su aspecto animal únicamente por espacio de unas cuantas horas, generalmente cuando sale la luna llena. En el folclore y la mitología, el hombre lobo es una persona que se transforma en lobo, ya sea a propósito o involuntariamente, a causa de la maldición o de algún otro agente exterior. Por ejemplo, en Ovidio de Metamorfosis dice: incorpora también escarcha recogida bajo la luna que ilumina toda la noche, y las funestas alas de un vampiro con su propia carne y las entrañas de un mudable lobo que acostumbra a cambiar su rostro de fiera en hombre. Bueno, Petronio refiere la transformación de un soldado en un lobo al pasar por unas tumbas cuando la luna resplandeciera como si fuera mediodía. Durante un sangriento ataque a ovejas, es herido por una lanza, siendo que al retomar a su condición humana, un médico le curaba el cuello. Esto es en el Satiricón. El cronista medieval Gervas de Tilbury asoció la transformación con la aparición de la luna llena, pero este concepto fue raramente asociado con el hombre lobo hasta que la idea fue tomada por los escritores de ficción moderna. La mayoría de las referencias contemporáneas están de acuerdo en que un hombre lobo puede ser asesinado si se le dispara una bala de plata, aunque esto es producto de la narrativa moderna y tampoco aparece en las leyendas tradicionales. Nadie sabe con exactitud cuándo se originaron las leyendas sobre hombres lobo. Puede que se trate de una superstición tan antigua como la humanidad misma y la manifestación observada de diversas patologías. Así aparecen indicarlo algunos casos datados en España, como alguno reseñado en el siglo XVI, o el de Manuel Blanco Rosa Marta del siglo XIX, en cuya vida se basan las películas El Bosque del Lobo y Rosamanta, la casa de las bestias. Y cito: ya y es que en el reino de Galicia se halló un hombre, el cual andaba con los montes escondido, y de ahí se salía a los caminos cubierto de un pellejo de lobo, y se hallaba algunos mozos pequeños desbandados, malvalos, y hartábase de comer en ellos, y era tanto el daño que hacía que a los de la tierra procuraron quitar aquella bestia del mundo y prendiéronle, y viéndole que era hombre le pusieron en una cárcel. Esto es lo que dice Antonio de Torquemada en el Jardín de Flores Curiosas de 1575. La etimología de la palabra licántropo tiene su raíz en el griego licantropos,
Este a su vez, en las palabras griegas lykos, lobo, y tropos, hombre. Otra expresión utilizada es luisón, cuya etimología proviene del portugués lobo, some, lobo, hominem, y que nos lleva a hombre, lobo. En algunos países y culturas, otros animales desempeñan el papel del hombre lobo. Así en África aún se cree en hombres hiena u hombres leopardo. En India se pensaba que los tigres enemigos de los hombres eran capaces de convertirse en humanos para atraer a estos. Abundan hasta hoy en Latinoamérica las leyendas de los hombres tigres, asociados con jaguaretes, jaguares, o torongos o pumas, ya que estas son las fieras más temidas en este continente. Los dos mitos más populares son el de Runa Uturunku, indio tigre, u hombre puma, en el quichua del noroeste argentino, el Yagarel Aba, o tigre campiango, de las leyendas guaránticas de Paraguay. Estas leyendas aparecen también en la obra póstuma del poeta Leopoldo Lugones. Sin embargo, desde cierto punto de vista, no sería apropiado llamar a todos los seres citados anteriormente licántropos, ya que, como se puede ver en su etimología, la palabra licántropo designa solamente al lobo hombre. El mito de los hombres lobo parece o es originario de Europa y estaba muy vinculado con otras supersticiones y la magia negra. El mito es esencialmente masculino y entre las causas de que un ser humano se convierta en hombre lobo, las más frecuentes eran las siguientes. Número 1. Ingerir ciertas plantas vinculadas tradicionalmente con los lobos y la magia negra. O bien, beber en el mismo lugar donde lo hubiera hecho un lobo. O cubrirse con la piel de un lobo. Dormir desnudo a la luz de la luna llena, ¡ah, caray! Entonces Garrobito podría convertirse en un hombre lobo. Dice, usar una prenda hecha de piel de lobo. Adquirir la capacidad de transformarse en lobo mediante magia y sortilegios. O puede ser que seas el séptimo hijo varón de una familia y no haber sido bautizado. Esto es lo que se conoce como luisón. También al ser mordido por otro hombre lobo, o nacer después de morochos o gemelos siendo hijo varón. En todos los casos, la explicación tradicional del mito parece solapar la violación de alguna norma natural o social. Puede, como el más moderno y literario mito del hombre y la bestia, resumir las tendencias conscientes y sociales del hombre y sus tendencias pulsionales inconscientes, incluso más que pulsaciones instintivas previas a la socialización del sujeto. Según la tradición, la mayoría de los hombres lobo no se transforman en tales de forma voluntaria, sino que son víctimas de una maldición y sufren enormemente a la hora de su metamorfosis. Lo que es peor,
al transformarse pierden completamente la conciencia humana. Se vuelven peligrosos, incluso para sus seres queridos. La única manera de librar a un hombre lobo de su maldición es dándole muerte, lo cual no es nada fácil. Debe hacerse con un instrumento de plata, ya sea un bastón, un cuchillo o una bala. Aunque en algunas zonas de la península ibérica hay rituales consistentes en cortar la cabeza y arrancar su corazón. Un hombre lobo es un hombre completamente normal la mayor parte del tiempo. Se comporta de manera natural, aunque un poco velludo y con los sentidos más desarrollados, especialmente el olfato. Además de estar en buen estado de salud y forma física, no es sino durante la noche de luna llena cuando se transforma, pues la luz de este satélite es la que controla sus transformaciones. Aunque varía según las versiones, el aspecto de un hombre lobo transformado puede ir desde un lobo auténtico, aunque más grande de lo normal, hasta un humanoide peludo con colmillos que van en busca de carne humana. ¿Cómo es la transformación en hombre lobo? Las leyendas históricas describen una gran variedad de métodos para convertirse en hombre lobo. Una de las más sencillas es la de desnudarse y usar un cinturón hecho de piel de lobo, mientras modernamente se transforman por rabia, nerviosismo o primera luna llena, probablemente un sustituto de ponerse encima toda la piel del animal. Lo que también es frecuentemente descrito para este proceso en los relatos antiguos. En otros casos, el cuerpo se frota con una savia mágica. Otras maneras también consideradas para lograr la metamorfosis es beber agua que esté sobre la huella del animal o beber de ciertas fuentes encantadas. Olaus Magnus dijo que los hombres lobos de Livonia eran iniciados al beber una copa de cerveza especialmente preparada mientras se repetía una fórmula mágica. Ralston, en sus canciones sobre la gente rusa, da una forma de encantamiento que aún es familiar en Rusia. También se dice que cuando una mujer da a luz a 6 niñas, nacerá un séptimo varón y que este será un hombre lobo. En el folclore gallego, portugués, de Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil, es el séptimo de los hijos varones. Destaca que en esta creencia de Paraguay y Argentina, el hombre lobo derivó o se fusionó con la leyenda del ser llamado el Lobizón o Luisón. En todos casos, la transformación se logra supuestamente mediante agentes satánicos a los que se somete voluntariamente. Esto se hace con los fines más desagradables, en particular por la gratificación del anhelo de la carne humana. La carne humana que el licántropo puede anhelar puede entenderse como tal, es decir, una
antropofagia relacionada con casos de psicosis, o puede entenderse figuradamente como el deseo sexual sin censura alguna. Richard Verstegan escribió, y cito: los hombres lobo son ciertos hechiceros que al untar sus cuerpos con un ungüento que ellos elaboran con el instinto del diablo, lo ponen en cierta faja encantada. No solo a la vista de otros lucen como lobos, sino que su propio pensamiento tiende la forma y naturaleza de un lobo. Tan pronto como estos visten la faja mencionada y disponen de sí mismos como lobos, al mordisquear y matar, en especial a criaturas humanas. Esto viene de Richard Verstegan, Restitution of Decayed Intelligence, del año 1628. Pues tales eran los puntos de vista acerca de la licantropía en Europa continental, cuando Verstegan escribió, los ungüentos y las sabias en cuestión pueden contener agentes alucinógenos, en particular los derivados de la belladona. Hay teorías que dicen que los licántropos, cuando no están convertidos en lobo, de todas formas tienen pelo de lobo que les crece hacia adentro, y cuando son lobo se crece la piel hacia afuera, así que cuando se transforman le darían la vuelta a su propia piel. También existen varios métodos para eliminar la forma bestial. El más simple es el acto de desencantar, funcionando en sí mismo o en una víctima. Y otro era el retiro del cinturón o piel del animal. Otros métodos de posibles curas son arrodillarse en un punto durante 100 años, ser reprochados por un hombre lobo, ser saludado con el signo de la cruz, ser llamado 3 veces por el nombre bautismal, ser golpeado 3 veces en la nuca con un cuchillo, o al menos derramar 3 gotas de su sangre. Muchos cuentos folclóricos europeos incluyen lanzar un objeto de hierro sobre o hacia el hombre lobo para que éste revele su forma humana. Vamos a ver si tenemos mensajitos en nuestras redes sociales. Y bueno, solamente tenemos los anteriores, de Miguel Ángel Velázquez, de Marlene Álvarez, de Miriam. Y Miriam Telo nos pone un iconito de lobito. Chan, chan, chan. Pues muchos países y culturas europeas tienen historias sobre hombres lobos, incluidas España, Grecia, Bulgaria, Dinamarca, Finlandia, Holanda, Hungría, Indonesia, Irlanda, Islandia, Italia, Serbia, Sicilia, Rusia, Polonia, Rumania, Turquía, Inglaterra, Alemania, Suecia, Francia, Galicia, Portugal, Brasil, Paraguay, Argentina, Uruguay, Lituania, Estonia, Paraguay, etcétera. Chun, 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 chun.
También en México, en la Nueva España, hay leyendas del canto, pues, de hombres lobo. Aquí en este espacio hemos leído, si no una, por lo menos dos leyendas de la Nueva España que tienen que ver con hombres lobos. Según la leyenda, el primer hombre lobo reconocido fue Licaón, el rey de Arcadia, en Grecia. En la mitología griega, Licaón era un hombre muy sabio, un rey sabio y culto, una persona muy religiosa que había sacado a su pueblo de las condiciones salvajes en que vivían originalmente. No obstante, parece que él mismo continuó siendo un salvaje, un corazón salvaje. ¿Cómo reprocharle a la vida cuando todo me ha quedado siempre mal? ¿Y cómo faltarle destino? Pues a pesar de todo, de todo, siguió sacrificando seres humanos en honor a Zeus. E incluso se dijo que asesinaba a todo forastero que llegara a su reino pidiendo hospitalidad. Al enterarse, el dios Zeus quiso comprobar los rumores, disfrazándose de vagabundo para hacer una visita a Licaón. Este inmediatamente pensó en matar a su visitante, pero se enteró a tiempo de que se trataba de Zeus. Lo invitó a participar en un suntuoso banquete. Todo habría salido bien de no ser porque Licaón no pudo resistir la tentación de jugar una horrible broma al rey del Olimpo. Ordenó que le sirvieran la carne de un niño que presuntamente era un hijo suyo. Zeus se dio cuenta, por supuesto, encolerizado, condenó a Licaón a convertirse en lobo y a que todos sus descendientes fueran también hombres lobo. Hoy se le conoce como Licaón al perro salvaje africano, quien es un pariente de los lobos. La historia de Licaón provee uno de los primeros ejemplos de la leyenda del hombre lobo. De acuerdo a la historia de Licaón, este se transformaba en un lobo como resultado de comer carne humana. Un testigo que estuvo presente en un sacrificio periódico en el monte Licaón dijo sufrir un destino similar. Plinio el Viejo dijo, citando a Eutuanes en su Historia Naturalis, que un hombre de la familia de Anteo fue seleccionado por Lot y fue llevado a un lago en Arcadia, donde colocó su ropa en un árbol y nadó a través del lago. Esto dio como resultado su transformación en un lobo. De esta forma vagó durante 9 años. Entonces, si durante ese tiempo él no atacaba a ningún ser humano, tendría la libertad de nadar de regreso y volver a su forma original. Probablemente las dos historias son idénticas, aunque no se haya mencionado del sacrificio de Licaón por los descendientes de Anteo. Heródoto menciona que la tribu de los Neuri
un pueblo que él ubica al noreste de Sitia, se transformaban anualmente durante algunos días. Virgilio también estuvo familiarizado con la transformación de seres humanos en lobos. En la novela El Satiricón, escrita por Cayo Petronio cerca del año 60, uno de los personajes relata la historia sobre un hombre que se convierte en lobo. A partir de este momento, pues, las historias sobre hombres lobo parecen haberse multiplicado. Al llegar la Edad Media, los cuentos de hombres que se transformaban en lobo eran comunes. La gente tenía tanta fe en ellos que ni siquiera se atrevían a salir de noche al bosque. Hay que recordar que en aquellos tiempos los lobos auténticos eran comunes y no era raro que atacaran a las personas. Más tarde los lobos fueron cazados y exterminados en gran parte de su área de distribución, pero el temor a los hombres bestia siguió igual de fuerte que antes. Pues claro, como les he dicho varias veces, los hombres, las personas, los seres humanos, las mujeres, le tienen miedo a lo que desconocen. Normalmente le tienen miedo a los bosques, a las áreas boscosas, a estas partes del planeta que todavía muestran una gruesa vegetación, pues todavía les tienen miedo y todavía crecen de ahí sus leyendas, todavía plasman ahí sus condiciones de miedo. Es por ello que en muchos montes, en muchos cerros aquí en México, pues se dice, ¿no?, que ahí se aparecen brujas, que se aparecen monstruos, que se aparecen fantasmas, que etcétera, 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 porque justamente se trata de áreas sin explorar completamente, áreas que tienen cavernas, áreas que ocultan algo, pues, para el resto de la gente, y pues de ahí justamente relatan que salen los hombres lobo. Y según las creencias armenias, hay mujeres que a consecuencia de pecados mortales están condenadas a pasar 7 años bajo la forma de un lobo. Un espíritu llega a tales mujeres y les da la piel de lobo. Este les ordena ponérsela, y tan pronto como lo hacen, aparecen marcas de lobo en su mano derecha. Una vez que su naturaleza es conquistada, se comen a sus propios hijos, uno por uno. Después devoran a los hijos de sus parientes, de acuerdo a la cercanía genealógica. Y finalmente, atacan a los niños ajenos a su familia. Pasan a vagar entonces solamente durante la noche. Las cerraduras y puertas se abren a su aproximación. Cuando está cerca la mañana, vuelven a su forma humana, quitándose la piel de lobo. En estos casos, la transformación es involuntaria. Pero junto a esta creencia sobre metamorfosis involuntaria se encuentran las creencias de que los seres humanos pueden transmutar en animales a voluntad y después resumir su forma original. Pues esto suena mucho a Nahual. De hecho, suena mucho a una historia que aquí mismo contamos sobre los Nahuales,
justamente de personas que se quitan la piel, esconden la piel, y cuando regresan se la vuelven a poner. Solo que en esta ocasión nadie mencionó la sal. La sal que se supone, al menos aquí en América, en Latinoamérica, que si le pones sal a la piel, pues liberas a la bruja de la maldición. Obviamente esto también mata a la bruja. En Francia parece haber sido infestada con hombres lobos durante el siglo XVI, por lo que fueron numerosos los consecuentes juicios. En algunos casos, por ejemplo, los de la familia de Gandilón en el Jura, el sastre de Chalons y de Roulette, ocurridos en el año 1598, había clara evidencia en contra del acusado de asesinatos y canibalismo, pero ninguno asociado con lobos, como el de Gilles Garnier en Dole en 1573. Hubo clara evidencia de existencia de algún lobo, pero ninguna en contra del acusado. En todos los casos, con muy pocas excepciones, había una predisposición del acusado en confesar e incluso en detallar las circunstancias de la metamorfosis, la cual es uno de los temas recurrentes de la brujería medieval, aun cuando esta fiebre licántropa de ambos acusadores y sospechosos llegó a su cenit. Se decidió en el caso de John Grenier de 1603 en Burdeos que la licantropía no era más que una ilusión enfermiza. Desde entonces, el llamado loup-garou dejó de ser considerado como un herético peligroso y regresó a su posición precristiana como una simple amenaza lobo-hombre. Las mujeres lobo, lupins o lupins, fueron consideradas en Francia, no obstante, como hembras tímidas e inofensivas en contraste con los temidos loup-garou. ¡Au, au, au! De acuerdo con los obispos Olaus Magnus y Maiolus, en las provincias de Prusia, Lipovia y Lituania, los hombres lobo del siglo XVI eran más destructivos que los auténticos lobos. Su heterodoxia surge de la aserción de los obispos católicos de que ellos formaron una escuela maldita de aquellos deseosos de las innovaciones contrarias a la ley divina. El Apple Pod, el iPad, ¿cómo se llama? El iPad, el iPod, todas estas cosas son innovaciones contrarias a la ley divina. ¡Muajaja! Sin embargo, al principio del siglo XVII en Inglaterra, las personas acusadas de brujería eran aún perseguidas celosamente por Jaime I de Inglaterra. Para entonces, el lobo ya estaba extinto hacía largo tiempo en la isla. ¡Ah, pobrecito! Por lo que este piadoso monarca estaba libre. De Montonologi, libro 3, de acusar a los werewolves como víctimas de una ilusión inducidas por una superabundancia de malevolencia natural. Solamente las criaturas pequeñas, tales como el gato, las liebres y la comadreja, permanecían como vehículos para que el hechicero malo se transformase en ellos.
las liebres le tenían miedo a la gente conejo. Los hombres lobo se dispersaron de dispensación cristiana. No eran todos considerados como herejes o viciosamente dispuestos en contra de la humanidad. De acuerdo con Baronus, en el año 617 se presentó un grupo de lobos en un monasterio y destrozaron a otros frailes quienes mantenían opiniones sobre herejía. Los lobos mandados por Dios despedazaron a los ladrones sacrílegos del ejército de Francisco María, duque de Urbino, quien había llegado para saquear el tesoro de la Santa Casa de Loreto. Un lobo vigiló y defendió a San Edmundo Mártir, rey de Inglaterra, ante las bestias salvajes. San Odo, abad de Cluny, asesinado por una manada de zorros, fue liberado y escoltado por un lobo. Esto se lee en el libro Zoological Mythology de 1872. Gran parte de los hombres lobo de los cuentos medievales eran personas inocentes, temerosas de otros. Ah, perdón, temerosas de Dios, que sufrían a través de brujos de otros o simplemente estaban destinados a un destino infeliz y quienes en forma de lobos se comportaban de una manera admirable, honrados y protegiendo a sus benefactores. O sea que eran buenos perritos. Era buen perrito, buen lomito. El Bisclaveret en el poema William y el hombre lobo de María de Francia del año 1200. En este relato, el héroe pertenecía a esta clase. Los numerosos príncipes y princesas, damas y caballeros, quienes aparecieron temporalmente en forma de bestias en los cuentos de hadas alemanes o Märchen, véase Blancanieves y Rosa Roja, donde el oso feroz es realmente un príncipe encantado. Órale. De hecho, el poder de transformar a otros en bestias salvajes no solo fue atribuido a hechiceros malignos, sino también a santos cristianos, omnes angeli, boni et mal, ex virtu naturali habent potestatem transmutandi corpora nostra. Todos los ángeles buenos y malos tienen el poder de transmutar nuestros cuerpos. Esa fue una sentencia de Santo Tomás de Aquino. San Patricio transformó a Benedico, un rey de Gales, en lobo. San Natalio maldijo a una ilustre familia irlandesa, con el resultado de que cada miembro de ella estuviera condenado a ser un lobo por 7 años. En otras historias, la voluntad divina es más directa. En Rusia se supone que los hombres se convierten en hombres lobo al incurrir en la cólera del diablo. Ciertas creencias sobre el hombre lobo se basan en acontecimientos documentales, como la bestia de Gevaudan, que fue una criatura que aterrizó todo el área de la provincia de Gevaudan, en el actual departamento de Lozère, en las montañas de Marguerite al sur de Francia, entre 1764 y 1767. La bestia fue descrita frecuentemente como un lobo gigante que atacaba al ganado y a seres humanos sin distinción. Fue abatida, según los relatos,
por John Schuster con una bala de plata. De aquí surgió el mito de que los hombres lobo solo pueden matarse con una bala de plata. Y bueno, continuamos con hombres lobo en Europa, o podemos comenzar con hombres lobos en la ficción moderna. Simplemente déjenme ver si hay algún nuevo mensaje en las redes sociales. Miguel Ángel Velázquez Morales dice: hombre lobo en París, su nombre es Denis. Juan Daniel Ruiz Otelo dice: buenas noches, visitantes nocturnos. El hombre lobo, mis congéneres, recuerde que Guantola es un lobo. Guantola, ni más ni menos que el buen Juan Daniel Ruiz Otelo, es un lobo solitario. Pero él, en lugar de rondar por las calles buscando damitas de mala fortuna, el lobo solitario se dispone las noches de domingo a cantarnos y a contarnos historias de miedo. Eso es lo que hace el lobo solitario. ¡Aú! Su nombre es Denis. ¡Aú! Bueno, vamos a leer sobre hombres lobo en la ficción moderna, si les parece bien. El proceso de transmutación es descrito como doloroso en muchos filmes y obras literarias. El lobo que resulta es típicamente astuto, pero sin piedad, propenso a devorar y a la matanza de gente sin remordimiento. Sin importar el carácter moral de la persona cuando es un humano, la forma que asume el hombre lobo no es siempre de un lobo ordinario, sino que a menudo son antropomorfas o pueden ser de otra manera más grandes y poderosos que un lobo ordinario. Muchos hombres lobos modernos son también supuestamente inmunes al daño causado por armas ordinarias, siendo solo vulnerables ante objetos de plata, generalmente una bala o un cuchillo. Esta reacción negativa a la plata es a veces tan fuerte que tan solo el tacto con el metal en la piel de un hombre lobo le causará quemaduras. La ficción actual sobre el hombre lobo implica casi exclusivamente la licantropía como una condición hereditaria o siendo transmitida como una enfermedad por la mordedura de otro hombre lobo. El principal libro que encierra los principales temas sobre el hombre lobo es El hombre lobo de París, del escritor estadounidense Guy Endor, que trata sobre un francés fruto de una relación no consensuada y que es maldecido por nacer en vísperas del 29 de diciembre con la metamorfosis lobuna y que vive en París durante la guerra franco-prusiana de 1870 y la Comuna de París de 1871, y que es una metáfora sobre la naturaleza predatoria de los seres humanos. Desde finales del siglo XX, la descripción de los hombres lobo ha tomado un giro más comprensivo en algunos círculos, con la llegada del medioambientalismo y otros ideales de retorno a la naturaleza.
El hombre lobo se ve como la representación de la humanidad aliada con la naturaleza. Un ejemplo típico de esta perspectiva se puede considerar en el juego de rol Werewolf de Apocalypse, en el cual los jugadores toman el papel de un hombre lobo que trabaja en nombre de Gaia, en contra del espíritu destructivo sobrenatural llamado Wyrm, que representa las fuerzas destructivas de industrialización y contaminación. La famosísima serie animada Scooby-Doo ha hecho muchas referencias a estas criaturas, desde referencias en series hasta referencias en libros y revistas. El autor Whitley Strieber exploró previamente estos temas en sus novelas The Wild, en las cuales se retrata al hombre lobo como medio con el que se trae de vuelta a la naturaleza, la inteligencia y el espíritu humano, y The Wolven, en el que los hombres lobo se retratan como depredadores de la humanidad, actuando como control natural en su población, ahora que han sobrepasado los límites tradicionales de la naturaleza. No nos caería mal aquí en la Ciudad de México unos hombrecitos lobo que nos ayuden con la población actual, porque caray, cómo está sobrepoblada esta ciudad. Y bueno, la escritora J.K. Rowling incluye en los libros de Harry Potter a un licántropo llamado Remus Lupin, el cual en los periodos de luna llena se toma una poción para lograr tener su forma lobuna, pero con una mentalidad humana. También se menciona a otro licántropo llamado Fenrir Greyback, quien, a diferencia de Lupin, le encanta ser hombre lobo y muerde a las personas aunque no haya luna llena. De hecho, según tengo entendido, fue el mismo Fenrir Greyback el que hizo que Remus Lupin se convirtiera en un hombre lobo. Remus Lupin era, al principio de sus tiempos, simplemente un ser humano. Se enfrentó en algún momento en algún bosque inglés con Fenrir Greyback, y desde entonces tuvo la maldición lupina. Entonces todos los hombres lobo que aparecen en los libros de Harry Potter deben consumir una poción para mantener su mentalidad humana. Si no lo hacen, entonces son consumidos por su mitad lobo, por su mitad agresiva, como Fenrir Greyback, quien le encanta ser un hombre lobo en el sentido bestial del hombre lobo, que ataca a las personas, y él se transforma y está transformado en hombre lobo casi todo el tiempo, aunque no haya luna llena, porque le encanta la lobosidad. En la novela Howling Mad de Peter David se toma el argumento inusual de ofrecer un lobo que ha sido mordido por un hombre lobo. Como resultado, se convierte en un lobo hombre. El lobo hombre provee al lector con una perspectiva única sobre la civilización humana. Con el mismo argumento existe un retrato de Boris Blan, en el que Denise, un lobo que habita en el Bois des Fosses Reposes,
es mordido por un hombre lobo. Y cada plenilunio, oh, oh, se convierte en un hombre y vive como tal las noches de París. En la década de 1980, este relato fue llevado a canción por el grupo español La Unión, con el tema Lobo Hombre en París. También se utiliza esta idea en el libro infantil La Leyenda de Tsobu, de Juan José Plans, publicada por Alfaguay, donde un hombre es convertido en hombre lobo y posteriormente muerde a un lobo, con lo que este último se dedica a controlar las acciones del primero mientras está transformado. Bueno, tenemos también El Talismán, novela de Stephen King y Peter Straub, que relata a los hombres lobo como protectores del mundo, de los territorios. Un hombre lobo en particular, llamado Lobo, ayuda al joven Jack Sawyer en su aventura para localizar un artículo antiguo de poder. Aunque aún continúan los relatos de hombres lobo malignos en la cultura popular. Claro, del mismo Stephen King se encuentra El ciclo del hombre lobo, que es un relato justamente de un hombre lobo maligno. Se le llama El ciclo del hombre lobo porque, como ustedes saben, la luna llena solamente llega una vez al mes. Entonces, solamente hay una noche cada mes en donde aparece este lobo. Y es muy, muy, muy interesante, por lo menos en la versión que yo leí. Está muy padre, está llena de ilustraciones y tiene justamente como un calendario en donde nos van mostrando mes con mes cuándo se va a aparecer el lobo, y entonces uno, como si fuera misterio, puede comenzar a llenar las, pues llenar las, lo que falta de la historia, ¿no? Y decir, si fulano de tal atacó o tenía algo en contra de sutano de tal, a lo mejor es él es el lobo. Y por eso está buscando quedarse cerca de sutano durante esta noche determinada, porque sabe que se convertirá en lobo. Y bueno, en las novelas de Memorias de Idun, de Laura Gallego García, el personaje Alexander se transforma en un lobo todas las noches de luna llena, ya que su cuerpo tiene un espíritu humano y uno de lobo. Mientras mantiene su aspecto humano, tiene el pelo gris, los ojos amarillos, garras y colmillos. En las novelas Temblor, Rastro y Para Siempre, de Maggie Stiefvater, la historia está centrada en lobos. Estos son de mayor tamaño, conservan los ojos de su humanidad. Se convierten en lobos con el frío y la adrenalina. Ah, pues entonces ahorita estarían convertidos en lobos, tío, porque hace un frío de la refregada. Y pasando un periodo de tiempo, varios años, dejan de ser humanos y pasan a adquirir la forma definitiva de un lobo. Varias historias de televisión hacen alusión a los licántropos, como Supernatural, Luna, El Misterio de Calendra o Teen Wolf, con el actor Tyler Posey, otros actores como Dylan O'Brien, Tyler Hoechlin, Crystal Reed y Holland Roden. Obviamente también, pues, les tengo que hablar sobre la primera Teen Wolf, que fue esta película de los 80s, en donde ni más ni menos que Michael J. Fox es el adolescente que se convierte en hombre lobo,
Y la gente, en lugar de tenerle miedo, le hace porras y lo convierten en su estrella porque es muy bueno en el básquetbol. En el plano de los videojuegos, las historias de los hombres lobos han sido muy difundidas y explotadas, aunque si bien entre ellos no es el elemento más vendido, sí es usado al menos en referencias o transformaciones de los mitos originales, como en el videojuego Bloodborne, en el videojuego Sonic Unleashed, el famoso erizo de la compañía nipona Sega sufre una maldición en el juego y adquiere la capacidad de transformarse en licántropo. En este caso es un erizo lobo. En la franquicia de Pokémon existe una criatura llamada Lycanroc, el cual en su forma nocturna toma inspiración de un hombre lobo. Existe la canción de Iron Maiden Prowler, que narra las aventuras de un hombre lobo alcohólico y adicto al sexo que vaga por la ciudad. También existen varios juegos en los que el jugador toma el rol de un hombre lobo, como el Wolf, Wolf Team, Bite Fact y Crimson Moon. La escritora Cassandra Clare incluye en sus libros de cazadores de sombras a hombres y mujeres lobos, tales como Mara Roberts, Luke Garway y Jordan Kyle. En la serie americana de TV The Vampire Diaries hay varios personajes hombres lobo, como Tyler Lockwood. En la serie es un gen del hombre lobo que se va pasando de generación en generación. Quien tiene este gen no nace siendo hombre lobo, ellos se convierten en licántropos al matar a otra persona, pues esta es la forma de desencadenar la maldición. Y bueno, todos ustedes saben, y si no lo saben, les platico que en diciembre de 1983 se estrenó el famoso video musical de Thriller, Thriller Night, de Michael Jackson con la joven Ola Ray. Al inicio del video se puede ver a Michael Jackson transformarse en un hombre lobo. It's close to midnight. Y él la persigue por el bosque hasta que es atrapada por el lobo, quien la devora. En videojuego Resident Evil Village, los enemigos principales son Lycans, que son humanos que al infectarse de una sustancia se transforman en una especie de licántropo. Vamos a ver los mensajes. Chan, chan, chan. Juan Daniel Ruiz Otelo nos dice: hasta la canción habla de mí. Mi nombre en francés es Denise. ¡Órale! Eso está muy padre. Dice Gilberto Gurrola: buenas noches. Buenas noches, Gilberto. Dice: si un hombre puede convertirse en lobo, ¿es posible que un lobo sea hombre? Efectivamente. Efectivamente, un lobo puede convertirse en hombre. Y entonces, en las noches de luna, ser un hombre e ir por ahí en las cafeterías de París tomando su croissant y su chocolatito, ulala, olé olé,
Y dice Juan Daniel, también el marfil acaba con el hombre lobo. ¡Ah, caray! Pero eso es más gacho, porque para el marfil tienes que derrotar, tienes que matar a un elefantito, y como que no. Eso ya está prohibido, Juan Daniel. El marfil es está prohibido tratar con marfil o crear objetos de marfil o tener marfil para trata económica. ¿Por qué? Pues porque la gente abusó de esto, de este mineral. Y pues justamente prácticamente dejaron a los pobrecitos elefantes como animales en peligro de extinción. Y pues aunque todavía obviamente existe un mercado del marfil, este mercado del marfil pues es completamente, se encuentra completamente fuera de lo legal. Ustedes no compren marfil. Si se los llegan a ofrecer, no lo compren. A lo mejor les dan hueso por marfil. Y pues es mejor dedicarse al mercado ilegal de la plata. Es más bonito y es más... pues sí, pues es más genial la plata. Acá en Taxco, Guerrero, tenemos un montón de plata. Entonces es más bonito que vayan y compren ahí sus cuchillitos de plata para que puedan matar y asimilar a los hombres lobo. Dice Juan Daniel, el marfil tiene que ser antiguo, de más de 100 años. Uno, pues ya valió, porque pues no tenemos tanto tiempo en esta tierra. Al menos la mayoría de la gente no hemos dotado tanto estas planicies cotidianas de la tierranitud. Pero bueno, le vuelvo a agradecer a Yair Aguilar, al buen Yair, quien nos está apoyando con esta imagen de un hombre lobo fuerte, fortachón, que está aquí adornándonos, que está bastante bien hecho, está bastante genial, está gustoso enseñando su musculatura. Probablemente viene de algún concurso de Mr. Lobo. Chun, 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 chun. Está bastante genial. Y bueno, pues si pueden seguir a Yair Aguilar en su Facebook, se los recomiendo, porque justamente tiene más dibujos de todos los monstruos que han aparecido en la lista de este mes de los monstruos. Él ha hecho dibujo de todos los monstruos, lo cual le agradezco mucho. Pues bueno, estas son las 31 noches de Halloween, 31 noches y un poquito más, en donde vamos a estar hablando sobre monstruos populares de la literatura, del cine, de la ficción, del folclore, aquí en nuestro programa de Visitantes Nocturnos, que es parte de Roboto.mx, y también somos parte pues de la de Líder Visa. Chan, 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 chan. Dice si no llega más mensajitos, si no está usted con alguna duda que quiera que sea respondida sobre los hombres lobo, yo creo que el programa de hoy va a terminar aquí. Ya llevamos una hora de programa.
Y pues espero que les haya sido, que haya sido de su agrado, que los haya entretenido. Estamos cerca del final de las 31 noches de Halloween, pero como les digo, todavía tenemos noches porque nos vamos a subir un poquito hasta por el 9, 10 de noviembre, en el que vamos a estar hablando de monstruos. El día de mañana viene un monstruo que se generó en los juegos de rol, el Demogorgon. El Demogorgon viene del juego de rol de Dungeons and Dragons, pero por supuesto todos ustedes lo deben conocer por Stranger Things, por la serie de Stranger Things. Los niños de esta serie de televisión, todos eran fanáticos de Dungeons and Dragons, como lo fuimos varios durante nuestra infancia en los 80s, y entonces a las criaturas casi extraterrestres, intraterrestres de otra dimensión que se encuentran en esta serie de Stranger Things, pues comenzaron a llamarlas con nombres que sacaron justamente directamente de los libros de Dungeons and Dragons. Y nos va a tocar mañana, pues, hablar del Demogorgon, que es el último monstruo que aparece ya en las a partir de la tercera temporada, si no estoy mal, aparece el Demogorgon. Pues bueno, acompáñenme mañana para hablar de Gorgon, Gorgones, Demogorgones y más en este programa de 31 noches de Halloween de visitantes nocturnos. Dice Juan Daniel Ruiz Otelo: yo todavía tengo mis rebabitas del terror. Qué bueno, Juan Daniel, que las conservas. Son de un plástico suficientemente durable. Yo quiero creer eso, que no se rompen tan fácilmente, pero pues si llegan a tener algún tipo de ruptura, pues lo puedes resolver rápidamente con un poco de cola loca. Y si llegan a tener alguna fisura o algo así, pues el truquito es ponerle un poco de bicarbonato de sodio y cola loca. Esto forma como una pastita, y con esa pastita nada más pues sí, la colocas en la herida y ¡fum! Como si nada, como si nunca hubieran tenido absolutamente nada. Pues bueno, le agradezco a Juan Daniel, a Gilberto Gurrola, a Miguel Ángel Velázquez Morales, a Miriam Taylor's Version, a Marlene Álvarez. Y a todos ustedes, muchas gracias por haber estado aquí echándome mensajitos en el Facebook. Y pues bueno, me retiro en esta noche, recordándoles que no hay que tener miedo, hay que recordar nuestras costumbres, hay que recordar nuestras creencias. Es muy bonito el folclore del ser humano. Es muy bonito tener este tipo de festividades en donde hablamos justamente sobre lo que queda de las historias del ser humano, mantener viva la herencia oral de las historias. Es algo muy importante, por lo que les agradezco que me acompañen en las 31 noches de Halloween. Porque esto, señoras, señores, señoritos, esto es Halloween. ¡Wow!